嗯。 Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos

¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es en esta segunda emisión del día. Hoy estamos a 11 de noviembre y aquí estamos conectados junto a ustedes. Gracias a todos por seguirnos. Ya somos 169 mil suscriptores. Ojalá podamos llegar a diciembre, así, el 31 de diciembre con 200 mil suscriptores. Sería para nosotros una felicidad absoluta. Así que no se olvide de suscribirse, que es totalmente gratuito, y active la campanita para que se entere cuando ya estamos ahí en vivo y cuando tenemos alguna información. También, eso que sale ahí es importante Apóyanos con tu like En el dedito arriba Es importante, ¿por qué? Porque así YouTube, mira Recomienda, recomienda, recomienda Tanto recomienda YouTube Que de hecho tenemos mucha publicidad ahí Que no es que de nosotros O sea, que sale desde YouTube Y por eso lamentablemente vas a tener que ver Publicidad del gobierno Daniel Novoa Porque saben que nos ven muchísimo Y tienen que pautar con nosotros Imagínate, con YouTube, de hecho Entonces, los, estos tipos están tratando de ver cómo llaman la atención del otro público, así que no se enoje, no se enoje. Lamentablemente déjale unos cinco segunditos y ahí continúa. Eso es gracias a que nos están viendo muchísimas personas, que tenemos un público maravilloso, que tenemos muchos conectados, que tenemos like, que tenemos suscripciones y que además hay unas membresías divinas que están por ahí. Perdón que como me la ve la cabeza. Ando, que el pelo no se seca todavía. Ahí está. Eh, ingo sin visa, Fan Fiel es Ingo. También tenemos otras membresías, por ejemplo, la de primera cita, que es 5,99 al mes. Y también está la de Ingobernables, 9,99 al mes. Y la última, que es un poquito más carita, pero importante, es, .es que son 20 dolaritos al mes. Recuerde suscribirse, ser parte de las membresías, porque en esta semana vamos a hacer un en vivo exclusivo para los miembros. Y tengo que decir que. Que eh, Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos puentes elevados de la ciudad recién inaugurados. Ahí está. Conoce los límites de velocidad, las rutas alternas también y las vías habilitadas en la página web de la alcaldía, guayaquil.gov.es. Ciudad de todos, ya lo saben. Y hoy vamos a tener un programa. Déjeme encender esto que no tenía. Eh, Guillo, porfa, confírmame si ya está conectado el invitado, porque me dijo ya eh, que ya estaba conectado. Por favor, confírmame. Eh, apura, ya empecé. Eh. Ahí está, ahí está mi chiquitín. Eh, que hoy tenemos a, a José Luis Cañizares, el José, que está con nosotros precisamente para hablar un poquito de todo lo que ha pasado eh, con los chats. Lo que ha pasado con el gobierno, lo que ha pasado con Topic, en fin, tenemos muchísima información hoy. Este es un programa pregrabado, así que gracias igual por quedarse, por conectarse. Yo siempre estoy viendo los comentarios, por si acaso alguna pregunta que se quede por ahí, yo la hago luego y se la respondo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo que está en todos lados, menos en Ingo. Entonces tengo que obligarlo a venir aquí para que hable con su público también. ¿Cómo estás, mi José? ¿Cómo te va? Hola, amiga, ¿cómo estás? Todo muy bien, Alondra, aquí, no desde escuchas, Ecuador, no sé, no en sé la si te penumbra. Encendido. Espera un momentito, que siempre escucha? pasa lo mismo. De nuevo, otra vez, salúdame de nuevo, ¿cómo estás? Ya, yeah. ahí te escuchas. Sí, te escucho sí. perfecto. Yeah. Bien, amiga, bien aquí, feliz de hablar contigo, que tú me dices nunca en Ingo, pero tú eres la que no me invitas. Yo feliz de la vida por hablar contigo y tu público, que estamos aquí en las penumbras, de en Quito. Oye, cuéntame de eso, de. de... La falta de energía, porque resulta que son 12, 14 y para el sector industrial 24 horas. O sea, al final no han resuelto nada, José, ¿no? Absolutamente nada. Yo creo que en lugar de resolverlo empeoran y, y más que nada, ¿cómo juegan con nuestras ilusiones, ¿no? Se suponía que ya en esta época íbamos a estar en menos de 6 horas, después volvieran las 14, después otra vez las 6 y yo, uno, uno tiene hasta miedo cuando te dan más luz, porque dices, es como la calma antes de la tormenta, o dices, y después cómo me la cobran, porque si un día me dan menos luz, un día me dan más luz, al siguiente me quitan el doble. Entonces, no se sabe realmente, y sabes que esos horarios que te ponen tranquilamente, puedes no leerlos porque al menos en mi sector no se cumplen casi nunca, por no decir nunca. Claro, y hay mucha gente que está diciendo, oye, me cortaron la corriente antes, eh, no me avisaron qué pasó, tenía que llegar y no llegaron. O sea, tampoco gestionan que haya energía eléctrica en las casas, pero tampoco gestionan el nivel de eh, información. Ni en eso pueden. O sea, estamos viendo que al final sí se ha comprobado que la incompetencia está en todos los niveles jerárquicos de este gobierno. De nada, o sea, hasta el tema comunicacional, porque mira que en el país la vara ya está tan baja que nadie está pidiendo tener luz. O sea, nadie dice como yo no quiero que me, que no me corten. Todos pedimos mínimo que nos avisen a qué hora me van a cortar y que se cumpla, porque ni siquiera uno se alegra cuando no le cortan a tiempo, porque dices si no me cortaron a tiempo quiere decir que tampoco va a volver a tiempo, a qué hora me baño, a qué hora cocino, a qué hora las cosas porque no tienes planificación y a ese más súmale que yo he estado hablando con eh, con ciertos colegas que están analizando el tema de salud porque resulta que un montón de gente está con rotavirus, con problemas de estomacales porque la cadena de frío no se está garantizando porque cómo garantiza la cadena de frío si ni siquiera sabes a qué hora te van a cortar la luz. Así es. Y José, yo no tenía ese tema en cuenta hasta que una amiga fue a. Eh, vive en Inglaterra y se fue a Ecuador y regresó y me uh -huh. dijo: no tienes la menor idea de cuánta gente está enfermándose del estómago. Y yo, ah, no, ¿por qué? Claro, es que mientras los alimentos no se preservan, no se congelan bien, la cadena de frío y todo lo demás, la gente está comiendo y se está enfermando. O sea, todas las Ay. consecuencias a las que debe ser responsable el gobierno. Esto tiene que asumirlo el gobierno, ¿no? Y, ¿Y quiénes los asumen? Somos nosotros, los, los uh -huh. ciudadanos. Porque mira que el gobierno te da ciertos alivios supuestamente, como, como cuando le, le bajaron el IVA a los generadores. De todas maneras, yo soy el que tengo que comprar el generador. O sea, de todas maneras, la incompetencia que tiene el gobierno y la incompetencia estatal en otras instituciones, la terminamos asumiendo 100% los ciudadanos, porque no es que el gobierno viene y te pone el generador. Uh -huh. de las telefónicas, mira esos disque eh, contribuciones que estaban haciendo que nos dan 5G más que lo que sea. 5G más de qué si no me das ni siquiera lo que, que ya tenías. O sea, claro. ni quiero decir lo que se supone que tenía en contrato. Exacto. Y ahora supuestamente van a enviar a Félix Wong al gritón a ver si va a gritarle allá a Colombia. O sea, es como poner una curita encima de otra, no no soluciona nada. ¿Qué hace Félix Wong gestionando en Colombia la electricidad? con esa actitud? Con esa actitud que tiene Wong nos van a mandar, nos van a quitar más, o sea, de lo que ya no nos dan, nos van a quitar, lo que los privados tampoco nos puedan vender. Imagínate tú que Inés Manzano decía que ya estaban esas conversaciones antes de la COP, y antes de la COP sale esa entrevista de Novoa, entrevista entre, entre comidas porque una cadena nacional pregunta respuesta, y él sale con esa actitud de decir, claro, es el primero que nos tiene que vender, nos tiene que vender, como que es obligación de alguno de los países, y todavía más. Con esa actitud, el estiaje, la sequía es regional, uh -huh. pero solo Ecuador no tiene luz. Así mismo es. Y, y José, vamos a ir un poquito, eh, porque han pasado muchísimas cosas de la última entrevista. Claro, esa entrevista que tú dijiste que fue Cadena Nacional, aquí lo analizamos un montón, que fue vergonzosa, y, y ojalá no se olvide para analizarlos en las escuelas y en las universidades, sobre todo eso, sobre cómo no se debe hacer periodismo, y o al menos, okay, yeah. si, 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 sí o no, si está pautado, por lo menos disimularlo un poco, porque de verdad que fue vergonzosa, ¿no? Oye, ese servilismo se le veía con un miedo. A mí me daba sí. terror decir, ¿qué está pasando con este gobierno que al periodista que le ponen a que le entreviste en un canal público, o sea, que más staged no podía estar, que era pregrabada, y le veías con un miedo de, no, 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 señor presidente, no, no le estoy preguntando eso, no, disculpe, sí. usted ha hecho un... Nadie le culpa. O sea, es como que, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es ese miedo? Ya que la gente le está teniendo, o sea, no te diste cuenta, pero regresas a ver atrás y vives en un país con una persona tan autoritaria que le tienes miedo a entrevistarle. Uh -huh. Así mismo es, así mismo es. Y ahora vamos a, a otra cosa, porque la noticia del día y, y lo que se desarrolló ayer, José, fue que Jan Topic ya no iría. Eh, a la presidencia, sino porque debido al TCE, 4 a 1 le soltó. Eh, a mí, algunas cosas me parecen irónicas. Me acuerdo al inicio, cuando Topic estaba hablando, que decía 5 a 1, 5 a 1. Y resulta que ahora les, le tocó a Ian Topic el 4 a 1 por estos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, menos Fernando Muñoz, que votó a favor de que continuara la candidatura. Yo quisiera que, que me deje un poco de luz en este caso, porque la discusión es en contra de Daniel Novoa y que Daniel Novoa está metiendo mano, pero quien pone la denuncia de que supuestamente Ian Topic tiene contratos con el Estado es Pachacuti, eh, Sociedad Patriótica, si no me equivoco, y otro más. Entonces, ¿cómo podemos llevar la discusión? Es Daniel Novoa. ¿O es Jan Topic teniendo contratos con el Estado? Mira que eh, realmente ese es un tema súper delicado porque, por un lado, tienes los contratos de Jan Topic que Jan Topic dice que no tiene, pero que ha habido información que esos contratos supuestamente sí existirían y que de alguna manera sería algo que, si es que sí si está existiendo, tiene que denunciarse. Uh -huh. Ahora, que haya apelaciones a las candidaturas, eso ha pasado en. Todas las elecciones que yo recuerda y habidas y por haber, ha pasado que existen apelaciones a, la, a, las, a las candidaturas. El correísmo lo ha hecho también, recordemos, de apelaciones. Digamos que en un proceso democrático normal existen las apelaciones y las apelaciones también tienen que respetarse en ese sentido como una herramienta democrática. Pero ¿qué sucede? Ya son varias las decisiones del TCE que van beneficiando de alguna manera a ADN. Recordemos que ADN ahora en Asamblea Nacional. Eh, para las candidaturas nacionales de los asambleístas, casi ya no tiene competencia, ¿no? Porque el correísmo no era la competencia de Daniel Novoa. Y eso es algo que la gente tiene que tener muy claro. El correísmo eh, representa una izquierda totalmente diferente a la que Daniel Novoa en su cabeza piensa que es, porque él sigue diciendo que es socialdemócrata. Realmente la competencia de Novoa eran las derechas. Del centro para la derecha, y ahí tenías tú a Construya, tenías a Un Topic. Entonces, ha sido varias las decisiones que han sorprendido desde el TCE. De, de, y tal, a Construya no tiene asambleístas nacionales que pueda presentar, por ejemplo. O sea, son cosas que han llamado muchísimo la, muchísimo la atención y que han beneficiado a DN. Y después a Londra sale el, 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 el comunicado de la Cancillería. Ajá. Ese comunicado que yo ponía, dime que estás detrás de que a un candidato no se le deje participar sin decirme que estás detrás de que a un candidato no se le deje Diciéndole participar. Diciendo el al Almagro, a ver amigo, usted no se meta en cuestiones de mi país porque la injerencia internacional <laughs> y los muy conchudos se metieron en una embajada, o sea, ya pues. Y te das cuenta y eso de decir, usted no, aquí no opina porque aquí solo opinamos las bonitas. Y es como, ¿de qué están hablando si se supone que ni siquiera es una función del Ejecutivo? O sea, ni siquiera la gente tiene que tener eso muy claro. En este país existen cinco poderes que en teoría son independientes y el electoral y el ejecutivo deberían ser los que más independencia tengan. Y porque ya todo el mundo dice, pero es que antes también, pero es que con Correa, con Lazo, no me importa. Lo que a mí me importa es que en este momento no puedo hablar de independencia de funciones cuando tienes una cancillería que le recuerda al Magro, que al Magro no es cualquier gato, o sea, no es uh -huh. no es no es cualquier persona extranjera que le quitas la visa para que no pueda hacer opinión <laughs> política. Al Magro es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. O sea, es, supuestamente estamos vinculados a estos multilaterales porque de alguna manera nos apoyan a entender la democracia en un sentido más internacional, que te está diciendo que sería una, viol una violentación a la democracia muy importante. Y tú sacas en Cancillería un comunicado que, que gracias, la próxima le preguntamos. O sea, ah. o sea, tú me estás era, diciendo era. que ese comunicado lo que evidencia es que el Ejecutivo tiene las manos metidas en el TCE en este caso en particular. Es que es imposible no hacer una relación de ese tipo, porque ¿qué tiene que ver la presidencia? ¿Qué tiene que ver la cancillería con un mensaje que manda la OEA hacia el sistema electoral? Antes de eso, pucha, que se pronuncie el TSE, que se pronuncie Diana Tamain, alguien del, del, del poder electoral. ¿Qué tiene que ver uh -huh. la respuesta inmediata del Ejecutivo? Eso fue como decir: aquí yo mando yo sé cómo hago las cosas, sobre un poder que ni siquiera es mío, en teoría. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer esa relación? Por Dios. Uh -huh. Y ahora, pasando a otro tema en donde también metieron la mano Verónica Abad, resulta y acontece, eh, mi José, que tenemos ahora a dos vicepresidentas, porque yo sigo entendiendo que lo del sumario administrativo y la suspensión de 150 días es por su calidad de embajadora, porque el sumario administrativo no se lo abre en calidad de vicepresidenta, sino de embajadora por no irse a Turquía, lo antes posible, pero resulta que ahora hay una nueva vicepresidenta y la otra señora allá sin trabajar, suspendida y sin hacer nada. O sea, explícame, ¿qué es esto? Realmente, yo creo que, 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 que Novoa nos, nos había dicho que él es un enemigo que es muy difícil de tener. Uh -huh. Nos habían dicho los funcionarios de gobierno que todo cae a, a, a su tiempo, que ya todo vendrá y el tiempo vino tan cerca de las elecciones. Justo les suspenden para que Novoa no tenga que tener una licencia. Y de la manera que lo hacen. Es muy preocupante y muy peligroso. No se dieron las vueltas. Esto estaba desde, esto estaba cantado desde el inicio mismo del gobierno, que no tenían idea de qué hacer con una Verónica Bad, que él mismo seleccionó. Ellos están hablando como que Sinoboa estaba caminando y le pusieron a Verónica Bad, y ya día no le tocó otra, y se tomaron una foto y se fueron a la candidatura. Y si es que eso es como pasó, eso es una muestra de que tú no tenías ni siquiera la menor idea de que ibas a llegar al gobierno, porque ni siquiera le conocías a tu vicepresidenta. Y hoy suspenderle por un tema de embajada que ellos mismos le mandaron. Le complicaron absolutamente todo lo que pudieron. Y ahora supuestamente también está suspendida como vicepresidenta. Uh -huh. Realmente tú ves ahí cómo van jugando las piezas de una manera tan maquiavélica y uno dice ¿y cuándo me tocará a mí? o sea, ¿de qué manera me podrían golpear a mí? porque tú ves cómo pueden mover todos los hilos posibles y realmente yo no comprendo cómo, y, y ojo que la gente tiene que hacer una distinción. Porque Verónica Bad es una mujer difícil de defender, ya. Sí. Ya es algo que todos sabemos. Subió el otro día una foto con la gorra de Make America Great Again de Donald Trump. Sí. Es un personaje difícil de defender y hay algo que yo siempre le digo a la gente y le invito a pensar: no debemos defenderle a Verónica Bad, como Verónica Bad, como la persona que hace política, como quien sea que sea, porque yo creo que nadie le conocía a Verónica Bad antes de estas elecciones. Eh, no es el problema ella. El problema es la institución y lo que estás haciendo. Con porque hoy es Verónica Bad pero mañana puede ser algo de, de alguien del partido que a usted le guste. Mañana puede ser alguien a quien usted en serio le haya dado el voto y no solo porque estaba con, con Daniel Novoa, Entonces, el problema es la institución y qué haces con esa institución. Y ahorita lo que están haciendo con esa institución es pasarse por la gana. Y y además siguen más temas y siguen más temas porque mientras se habla de la inseguridad se, eh, perdón se habla de la energía eléctrica se habla de Ian Topic se habla de Verónica Abad nadie está prestando atención que en temas de inseguridad estamos creo que igual o peor que antes porque el otro día Daniel Novoa puso una cantidad de cifras que Lupa Media le dijo perdóneme todo eso es falso o sea nada de lo que estás diciendo es verdadero no es que has reducido nada no es que has, nos has salvado de nada o sea siguen los secuestros extorsivos por los cielos siguen los asesinatos siguen las muertes violentas y no ha hecho absolutamente ni él ni la Mónica Palencia, que supuestamente dice que Fito, Fito está dentro o fuera del país. Gracias, señora Mónica Palencia, por darnos una respuesta de ese tipo, porque si no me lo hubiera dicho, no, no supiera dónde estaba Fito. O sea, dime tú. ¿Saben dónde está? Está adentro o afuera. <laughs> sí, pues. 50-50. O sea... Pero es que no. dime, o sea, es una locura, no está haciendo nada este tipo, solo está haciendo cosas para ganar él. Y yo revisaba el otro día un artículo de Plan B que hicieron hace un mes, me parece, respecto a esto de la seguridad, por cuando fue el juicio político a Mónica Palencia, porque ese troll center de acentavo que ponía Mónica Palencia a nuestra Iron Lady, era comparándola con Margaret Thatcher, que más allá de, de todas las diferencias que puedan haber, tú decías. En verdad, yo salgo a la calle y le pregunto a alguien quién es Mónica Palencia y me va a decir quién es, va a conocer quién es y peor que a ese y peor que se ha hecho por la seguridad. En este artículo de Plan B mostraban que en los 10 cantones más peligrosos, más violentos del país de este año, hay casos que incluso se han incrementado en un casi 500% las muertes violentas. Ay. Es decir, ¿dónde está esa reducción de la que habla el gobierno? Y Lupa Media hace un trabajo de sacarse sí. el sombrero. Ahora el Jacobo García sabe tuitear que no, ahora dependemos hasta para saber qué hay, que, qué, qué hay que hacer en las compras y qué no para la lupa media. Porque es claro, un trabajo tan increíble que ahí tú ves que sí hay un poquito de de rescatar en el periodismo, porque a mí algo que me ha dejado, yo te decía en el mensaje que me mandaste, a mí lo de los chats de Fernando Villavicencio me dio tanta ansiedad, porque tú ya no, ya no ves una podredumbre solo de la política, que digamos que como ecuatorianos ya estamos acostumbrados a eso, ya, uh -huh. ya no hay golpe que nos, que, que nos sorprenda, pero ahora tú ves que en el periodismo lamentablemente también ese clientelismo, uh -huh. ese clientelismo, eh, esos negocios chuecos están dentro del periodismo, entonces muchas veces tú dices, ¿y ahora de quién me informo? Pues claro, o sea, de, claro. Y, y José, antes de ir a ese tema, solo una última pregunta. Eh, TCE, ya sabemos la mano que ha metido también Daniel Novoa, sabemos que la Fiscalía está mutis por el foro también, cosa que también hay una percepción de que Daniel Novoa también metió mano ahí en la justicia. Y ahora vienen las elecciones. ¿Podemos esperar algo del CNE? ¿Podemos esperar algo de las instituciones que tienen que transparentar las elecciones? ¿O, o también vamos a tener ese temor de que puedan meter la mano y que Daniel Novoa se salga con la suya? Yo creo que va a ser esos casos de no esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme. <laughs> porque como yo como ciudadano, ¿qué garantías tengo de que mi voto se respete sí. cuando estoy viendo Que la gran mayoría de funciones públicas y de puestos y cargos de decisión estarían siendo cooptados por por el gobierno. Y hablo así en estos términos de estarían. Porque es lo que yo te digo. Hasta yo como ciudadano no sé hasta qué punto puedo hablar o no hablar sin que me caiga una denuncia una demanda de lo que sea porque eso es lo que pasa cuando te vas contra el poder del estado te cae con todo te cae con todo y tú como ciudadano te quedas sin herramientas para poderte defender contra alguien que tiene absolutamente todo el poder y el peso del estado encima quién me garantiza que el rato de mañana que yo vote y decida por quién votar eso se va a respetar si sí estamos viendo cómo se mueven todos los hilos posibles del Estado para que la narrativa que nos pone el gobierno se cumpla. Nos dijeron, no digo Daniel Lobo, pero nos dijeron los asesores presidenciales, funcionarios, tranquilos, de Verónica Vado ustedes vean, ni se preocupen, ya van a ver. Uh -huh. Y ya vimos, meses después, ya vimos. Entonces digo, ¿quién me garantiza? Eso veía que también tuiteó el Emilio Domínguez, este, este guagua periodista que yo le digo que decía y ahora, ¿para qué voto? Y es uh -huh. como, en verdad, después de lo que pasó ayer en el TC1, dice, en verdad, ¿para, ¿para qué voto? ¿Para uh -huh. qué voto si al final del día mi voto puede servir de papel higiénico? Qué miedo, qué miedo. Y ahora vamos con los chats, porque ahí hay, hay mucho de qué hablar de, de, de lo que está pasando con Anderson Bocán, con, con la investigación de la Posta, más allá de que <coughs> algunos medios, fundamedios y demás, han dicho que el correísmo ha expuesto a 150 periodistas. <coughs> que ojo, no deslegitimo el hecho de la seguridad de los periodistas, al contrario, sino que, bueno, hay, cu hay, hay cosas cuestionables en ese sentido. Y hoy también en la mañana veíamos cómo, eh, no sé si lo viste José, cómo estaba eh, pidiendo dinero. Mmm, pidiendo dinero por información, pidiendo dinero por troll centers, que le pagaban hasta 5 mil, un poquito más, a personas para el troll center, que José Naja, gerente de Radio Suceso, estaba metido en los troll centers con su cuenta La Guerrera EQ, que yo estoy indignadísima en la tarde también de un comentario sobre esto, que ha sido cuentas que ha sido por años y por años acosando a un montón de personas, y me incluyo, porque están los tweets ahí, solo falta buscarlo, como también fueron parte de un video o porno que hicieron... Falso, evidentemente, con eh, Viviana Veloz, cómo también acosaron a Mirka Orellana, que es hija de Washington, el abogado, cómo hicieron todo esto y que Fernando Villavicencio también haya estado ahí. Mi pregunta va a lo siguiente: no es solo lo último que hemos visto, la fiscal Diana Salazar dándole documentos a Fernando Villavicencio, Fernando Villavicencio sabiendo de que antes de que los jueces decidieran cuál iba a ser el resultado, periodistas metidos en esto, periodistas que tenían información y no sacaron la investigación, toda la cloaca que hemos visto. En estos días, y la discusión está en no, pero es ético o no sacar los chats. Y te pregunto a ti, porque tú tampoco tienes pelos en la lengua y quiero saber tu opinión: ¿se tiene que discutir por el tema de los chats o se tiene que discutir por todo lo que se ha sacado adelante con todo lo que eh, ha evidenciado la posta? Yo he tratado este tema así de toparle un poco con pinzas, porque evidentemente yo creo que nadie puede legitimar al 100% de que los 9000 chats, o sea, esa cantidad inmensa de chats, sean reales o no sean reales. Lo que dice la información es que hay periodistas que están sacando por voluntad propia los chats que ellos tenían con Fernando Villavicencio y en muchos casos en los que yo he leído son los mismos. O sea, son los mismos chats los que se filtraron que los que tenían los periodistas. La gente tiene que tener en cuenta. No hay que satanizar que alguien haya tenido una conversación con Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era un político, era un asambleísta en esa época candidato que obviamente va a tener conversaciones con periodistas, con relacionistas públicos, con un montón de gente para pedir información que no tiene nada que ver con, con cosas chuecas, ¿no? O sea, tranquilamente un periodista le pudo haber pedido un, una entrevista y salir en esos chats. Pero a mí lo que sí me llama mucho la atención, es esta narrativa que ha estado implementada desde Construye, de no puede, es, es antiético que se filtre esto porque estamos hablando de una persona que no se puede defender. Por Dios. A mí, o sea, si quieren, el próximo año tenemos esa conversación para tener nuevas limitaciones del periodismo, yo que sé, pero a mí personalmente como ciudadano, lo que me interesa es ¿Qué estaba pasando con una de las figuras que se construyó, todo un partido político se construyó alrededor de un, la, la heroización de un personaje que al final del día no es novedad, que tenía ciertas vinculaciones supuestamente con este tipo de cosas como venta de información y cosas así? Yo puedo decir que desde que inicié el periodismo, hace no mucho. Había rumores de pasillo que eran bastantes parecidos a lo que hoy en día se ve en los chats. Y veo muchos periodistas sorprendidos sacándose los ojos cuando son periodistas que comentaban estas cosas. Y tal vez no debería estar diciendo esto, pero uh -huh. realmente son cosas que, que, que con uno como, periodismo, como periodista escuchaba muchas veces en, 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 en los pasillos, rumores, que, que muchas veces uno no, ni prestaba atención porque dices tú, ya to, todo se habla en los pasillos, pero que hoy en día con chats... Son cosas que, que, que ya se remoraban y que, 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 que te alientan más a tener esos rumores. Lo malo, lo que yo sí creo que, es, que está un poco complicado con esto de las filtraciones, es que nunca vamos a tener claridad. Porque las autoridades, las que pueden dar la versión oficial, que supuestamente la oficial es la que es y no deberíamos cuestionarla. Nunca nos van a decir entonces si es que estos, como ya se filtraron, pueden decir que son photoshopeados, que los, los periodistas que están diciendo que sí, que los chats son de ellos, de esos sí son, pero los otros no. Y hay una opacidad tremenda que yo le veo muy difícil que termine de aclarar, porque ahora nos pueden decir cualquier cosa ahora que esos chats se han filtrado. Lo que yo sí digo es: según la fiscalía, la versión oficial, el celular se encuentra bajo custodia del FBI. Pero entonces. Tienen que aceptar que dejaron que se filtre la información. Porque ah, sí, si no, es. no habría ningún chat real. Ninguno. Y, y los ¿Y chats. Entonces no existirían. Y, y lo otro es, bueno, por suerte, me imagino que el equipo de la posta ya ha impreso, ya tiene una copia, ya tiene todo como legitima, legitimar también los chats, porque yo te entiendo, o sea, es como la, la fuente oficial va a decir no, es mentira, y estamos en esta era de la posverdad o la posmentira, o como quiera que se le llamemos, que uno dice una cosa, el otro dice lo otro, entonces tú decides en qué creer, o sea, estamos realmente en una debacle, o no, vaya, no sé ni cómo llamarlo, yo, yo entiendo esa parte. Pero claro, lo otro es, <coughs> evidentemente. Hay un lo que tú decías se escuchaba por los pasillos yo siempre escuché y para mí por mucho que le vuela a la gente para mí no es que ay que no hay muerto malo no no yo siempre escuché que Fernando y era un extorsionador siempre escuché eso en el pasillo que siempre en todos los pasillos que yo iba siempre escuché eso siempre escuché cómo se vendía información siempre escuché todo lo que hicieron pero lo otro es que viene la gente de Guillermo Lazo y el otro día Gabriela Panchana ponía un video un, un comentario ¿Y sabes cuál es la fuente para decir que los chats son falsos? Una cuenta que se llama Suero de la Verdad, que es un tipo lo peor que puede existir, que es un troll, que además maneja troll centers, que es un insultador, misógino y todo lo demás, que dice que son falsos porque mira, sí se puede hacer. El tipo que mayormente hace cosas falsas eh, y además hace y crea chats falsos y crea videos falsos y la. Fuente del lacismo, del es decir, que ese es que él, o sea, que él, que suero de la verdad. Es el que hace estas cosas. Eso es lo que yo digo. A ver, están desesperados. Cristian Zurita no ha demostrado otra cosa que decir que realmente es verdadero todo lo que están diciendo. Y por otro lado, que te felicito por la entrevista que tú le hiciste a Henry Cucalón. Eh, ahí Tupac me estaba comentando. Sí, sí, porque, o sea, destacaste en ese caso, porque, a ver, le estás preguntando a Henry Cucalón cómo puede sacar la cara tú ahora en un partido también que tiene una María Paula Romo detrás, ¿no? Y también viene ese construye. Entonces tienes al lacismo, tienes a Cristian Zurita, que no sé a quién se vende ahora, y tienes a este tipo de Henry Cucalón con construye. O sea, ¿cómo ves que se está tratando de defender esa otra parte? O sea, para mí están defendiéndose. De esas cosas que yo no entiendo y que ahí sí si critico, de, a ver, chicos, la verdad, pucha, perdón que les diga así, pero me vale un carajo cómo se <laughs> obtuvieron, me vale un carajo en este momento, después, después, vendrá el momento y diríamos, oigan, oigan, tenemos que ver esto, ya lo que sea, pero ahorita respóndanme sobre sus ídolos y, y líderes. ¿Por qué supuestamente estarían implicados en estos temas? Chicos, perdónenme, pero no, no, sí, eh, Fernando Villavicencio fue asesinado de una manera tremenda, mostrando un nivel de violencia de este país inaudito, lo siento mucho, pero ahora quiero saber la información de por qué están esos chats, qué están diciendo. No me voy a rasgar las vestiduras diciendo, pero es que, que, que comprendo la versión de la familia, entiendo que la familia diga, están asesinando a mi padre otra vez. Chévere, lo que sea. Pero en este momento necesitamos como país, porque sobre todo, si yo fuera construye, le explicara a la gente qué está sucediendo en esos chats. No me vengas a decir, es que cómo vas a hablar de una persona que está muerta. Señores, por Dios están perdiendo el norte, porque eh, no, lo siento, mañana hablamos de que, cuáles son los límites o no, pero hoy en día respóndanme, ¿por qué ese líder que tanto defendían, que tanto le pidieron a la Asamblea Nacional que por poco se marque el día de, 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 de su héroe? ¿Por qué está en esos chats? ¿Esa información es real o no es real? ¿Y cuál es la justificación? Y si los chats no se filtraron y todavía están en custodia, ¿por qué hay chats que sí son reales y que los mismos periodistas están publicando que sí tenían esos chats? Eso quiero de explicaciones. De ahí que me vengan a decir inmoral, antiético, lo que sea. Ya, después, después teorizamos y hacemos academia al respecto y hacemos un libro. Ahorita respuestas sobre qué está sucediendo con información dentro de esos chats eso mm -hmm. es lo que queremos y ahora el papel de la fiscal Diana Salazar, José, porque esa es la más mencionada también en todos los chats, cómo ha dado información, cómo hasta le ponía fotos y le mandaba fotos de audiencias reservadas, de eh, investigaciones previas y demás. Y esta señora, primero, no sabemos su estado de gestación, y no es porque queremos eh, de forma morbosa averiguar qué es lo que sucede, pero queremos saber si está bien, ¿no? Queremos saber si salió el niño o la niña. ¿Dónde, ¿Dónde está es el Yendel Reveal para por lo menos participar de eso, no? pero lo otro que es que, que no te iban a invitar al gender no, review no, claro a mí no me iban a invitar me iba a enterar por las redes pero, pero José la fiscal salió en el momento indicado la tipa dijo yo creo que aquí se va a venir una bola de nieve y que me va a atacar a mí mejor me retiro de las redes sociales y no hay respuesta de la fiscalía la fiscalía no ha contestado esto la tipa no ha salido Mira que lo que tú decías de esto de la era de la voz es lo más complicado, porque como periodista digo es verdad. Si es que una institución oficial, como la fiscalía, me está diciendo esos chats no son reales, yo como periodista debo tomar primero esa información, porque es la información oficial, es la información de la autoridad que tiene el control de esa información. El problema es que vivimos en una época donde el Estado nos ha mostrado varias veces uh -huh. que la información oficial no es. No es en muchos casos la real. Entonces, yo creo que ahora nadie sabe cómo manejar esto en las redes, porque en las redes te filtraron los chats y tu comunicado de que no es, son chats oficiales, pues ya me quedó sobrando, pues porque veo que hay periodistas que dicen que sí son. O sea, entonces, yo creo que la fiscalía mínimo, mínimo, más allá de poner falso, porque es la típica, ¿no? Te pongo un sello de falso y se acabó la conversación. Mínimo debería explicarnos cómo es posible que hay chats, no me importa si es que hay chats falsos y verdaderos, pero con que haya uno real, quiero que me expliquen cómo se filtró. Así ¿Cómo es. se filtró? ¿A quién se le filtró? Porque si está en cadena de custodia, ¿a quién se le filtró? Además de todo el mito que existía alrededor del celular, ¿no? Yo me acuerdo que una de las hijas de Fernando Villavicencio dijo que había tirado el celular al río. Después, Cristian Zurita, en esa declaración, me parece que era en Telemazonas diciendo que no se puede revelar los chats porque afectarían a la reputación de Fernando Villavicencio y todos. Nos quedamos como, bro, siento que ahora quiero leer más que nunca esos chats. Entonces, hay todo esto alrededor. No me vengan a decir que es suficiente con decir falso y se acabó y nos vamos a las casas. La fiscalía, mínimo, mínimo. Ya más allá de las menciones que tienen a Diana Salazar, más allá de eso mínimo, explíquenme cómo hay, aunque sea un chat real, filtrado. Cómo Gracias. se les... Y, y pero y lo otro, ¿quién...? ¿Quién supervisa a la fiscalía, no? Porque Diana Salazar para mí ya tendría que estar... Tendría, yo lo he dicho, tendría que estar presa. O sea, ¿cómo es posible que la fiscal general del Estado esté dándole información y documentos reservados a un tipo que ni siquiera era periodista? Porque el, el, al menos al periodista tú dices... Bueno, digamos, la fuente y todo lo demás, ¿no? Podemos ahí debatir. Pero un tipo que era asambleísta. ¿Cómo la fiscal Diana Salazar podía hablar directamente con Guillermo Lazo y decirle, no, mira, para que le pongas a, a Fernando Villavicencio como jefe de la comisión, eh, eh, presidente de la comisión de fiscalización para que te apoye? O sea, es una tipa que también estaba manejando sus influencias. Es una tipa que tiene que estar presa. Pero ¿quién, quién la manda presa? Si es ella la que es la cara de la justicia. ¿Quién vigila al vigilante? Y eso claro. ha sido algo que. Que estos casos, no solo este, que, que metástasis, purga, que muchos de estos casos nos, nos hicieron preguntarnos ¿Quién vigila al vigilante? Y eh, Fabricio Vélez, el otro día tuiteaba que esta es una tierra fértil para, el, para ídolos de barro y es al, esto es algo que yo he criticado tanto y que y he dicho todo el tiempo dejemos de aplaudir entre instituciones al que no te compete aplaudir entre instituciones uh -huh. tú tienes un ejecutivo aplaudiéndole a la fiscal ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿en, en, ¿en qué sentido? Y como ciudadanos nos ha parecido lo más normal. Al correísmo le sucedió, tenías a un Rafael Correa que le aplaudía a Carlos Poli, y ahora mira lo que pasa. Entonces, yo creo que no es únicamente de este gobierno, no es únicamente de Diana Salazar, pero dejemos de normalizar que una institución que nada tiene que ver con la otra le esté echando flores y mandando flores a una persona que tú no sabes, porque de nuevo creas un ídolo de barro. Diana Salazar tenía esa popularidad entre un sector de la sociedad que incluso decían que se va a lanzar a la presidencia, a la presidencia, quién sé qué, cuando hay toda otra información detrás y que no puedes ver esa información porque todos los, todas las instituciones estatales están aplaudiendo a una persona que al final del día es una persona y que no sabemos qué haya detrás. Eh, hay información de estos chats sobre cómo supuestamente habría funcionado estos leaks de información por, por, por respecto de la fiscalía, pero más allá de eso, no es ya esta la muestra de que no debemos crear ídolos de barro respecto a funcionarios y a líderes y a, y, a, y, a, y a gente que maneja las funciones estatales, porque estamos en Ecuador, papitos. Pues o sea, esta no es la primera vez que nos pasa. <laughs> y, y lo peor de todo es que seguro que nos va a seguir pasando. Mi José, sé que tienes que irte, así que te doy el sí. tiempo. Muchísimas gracias por darme el tiempo de conversar. Y me imagino que igual las conversaciones seguirán porque has visto ese meme de Estoy aburrido y te pone la bandera del Ecuador, estabas. Hay mucho... Que Hablar. Sí, gracias, gracias, amiga. Ya sabes, cuando quieras me avisas y yo feliz de conversar con tu con tu público que es tan lindo y tan querido. <laughs> chao, mi José, ahí está, José chao, Luis Cañizares, eh, periodista, y conversando un poco, haciendo una especie de resumen de todo lo que ha venido pasando estos, bueno, el fin de semana, es lo que digo. Es es que no te aburres, es que no te aburres y sabes cómo no te vas a aburrir también buscando información, porque Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados, conoce los límites de velocidad, las rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos, guayaquil.gov.es ahí lo tienen para que usted se pueda informar de todo lo que pasa. Vamos a poner el videito y al volver unos últimos comentarios con. Respecto respecto a lo que está sucediendo en Ecuador. En Guayaquil la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí lo tienen, ahí lo tienen el videíto y pues señores, está candente la cosa. Me imagino que en estos días saldrá más información. Eh, nosotros estamos... Realmente pendientes de todo lo que publica en la investigación de la posta, porque es una forma de también ver cómo se ha, se ha puesto en contexto los chats. Entendemos que hay preocupación, porque evidentemente los chats expuestos así por así eh, traen descontextualización. Sin embargo, la posta lo ha puesto en contexto para que todos podamos observar qué es lo que pasa, cuáles eran las conversaciones entre Fernando Villavicencio y demás. Y, y la verdad es que, es... ay señores, más allá del disfrute de ver caer a toda esta gente nefasta, porque siento que a veces el karma se sí apoya, es saber cómo estos que se creen, los, los éticos, los adalides de la prensa, de la ética, de la libertad de expresión, que te apoyan cuando les conviene y te dejan de lado cuando también les conviene son los que han estado vendiendo el periodismo, los que han estado vendiendo este oficio, los que se han estado vendiendo ellos mismos, los que son parte de troll centers. Y eso que, me imagino que hay más, me imagino que hay más, habría que ver. Eh, pero son los que están detrás de todos los insultos, son los que están detrás de toda la malinformación. Y después dicen que son periodistas, y después dicen que no, que sus portales son, son periodismo puro. ¿no? La data o el dato, como se cambiaron de nombre, como decía eh, Anderson Boscan. El dueño es Giovanni López. Giovanni es el, el femicida de Sharon. Es el femicida de Sharon, no es el supuesto, está en prisión. Es el femicida de Sharon. Y estuvieron coordinando para ver cómo le cambiaban sentencias y demás. Un tipo nefasto que mató a Sharon. Entonces, manejando desde la cárcel un portal, un pasquín. Pero ojo, porque si fuera un pasquín y digamos, bueno, es que tiene intención de publicar cualquier cosa, no, es que le están pagando también. Entonces, pagando con dinero, que también hay que ver de dónde sale. Si es con dinero público, si es con dinero privado, o quiénes estaban financiando todas estas cosas. Para que vean que cuando decimos la, la, la posverdad, no, yo creo que hay que cambiar los términos. Es una posmentira. Estamos en una época, estamos en una etapa, estamos en una sociedad que está aceptando la mentira como una verdad. Pero la acepta porque hay cinco mil, 10 mil millones de dólares puestos para que una mentira se esparza, para que la gente se lo crea. Y a veces culpamos. A las personas, pero claro, cuando te las repiten tantas veces, cuando te sacan medios, supuestos medios que tienen miles y miles de seguidores para poder esparcir la información, cuando tienes troles, cuando tienes gente que insulta, cuando tienes gente que incluso son capaces de hacerte videos pornos o de ponerte incluso una foto y tratar de ponerte desnuda, donde tienes a personas que están tergiversando la verdad, donde tienes a personas detrás de ti todo el tiempo, entonces tú dices, bueno, ¿cómo, cómo defiendes? ¿Cómo te defiendes? Pues todo llega, al final todo llega y eso es lo que está llegando poco a poco. Yo se los decía en la tarde, yo no soy de portarme tibia, de qué bueno, habría que ver la ética. Lo acaba de decir el mismo José. Ya después escribiremos libros y veamos qué es lo que sucede y veamos cómo hablamos de la ética y del periodismo. Señores... Señores, las grandes investigaciones, las grandes investigaciones del mundo entero. Y no voy a poner ejemplo porque después dicen, ve, están comparando lo que pasó con otros ejemplos del mundo. No, las grandes investigaciones del mundo también empiezan con fuentes, también empieza con eh, con, con filtraciones, también empieza con contextualizaciones, también empieza con diciéndole a la gente, mira, esto es lo que está pasando. Te lo voy a poner en contexto, pero está sucediendo esto a nivel mundial. Y así es como se ven, cómo funcionarios huyen, cómo Funcionarios se caen del poder. Cuando yo, una vez que me cayeron todos los troles, dije: el periodismo puede ser capaz de incluso poner o quitar a un presidente, o poner o quitar a alguien en una institución, tiene que ver con esto. No es, claro, yo hablaba de forma muy sana, los que me atacaron hablaban precisamente por el tema del dinero, porque saben que Fernando Villavicencio, con dinero, podía hacer lo que hizo con el caso Sobornos. Fernando Villavicencio, con dinero, podía haber hecho lo que también vimos con otras investigaciones. Porque si viene un empresario, si viene un presidente y te dice, te voy a pagar porque inventes cualquier cosa, pues sí. Entonces, el periodismo ese que no me gustaría llamar periodismo, sino que me, me gustaría llamar extorsionadores de la verdad, son los que permiten que también ocurran estas cosas a nivel político. Yo no hablo de esa asquerosidad. Yo no hablo de esos vacunadores. Yo no hablo de Cristian Zurita, de Fernando Villavicencio. Yo no hablo de esta gente, yo hablo del periodismo real, el periodismo que investiga, el periodismo que opina, el periodismo que hace análisis, el periodismo que no se vende, el periodismo que tiene convicción, el periodismo que, ay no, la imparcialidad, no, el periodismo que te dice de frente, esta es mi posición, esta es mi posición y sin embargo no voy a adulterar la verdad, te voy a decir las cosas como, como son y como también nos están llegando. Ese también tiene el poder, el periodismo también es parte de un poder porque tiene un poder de decirle a la gente que está sucediendo. Porque tiene el poder incluso de cuando estaba sucediendo lo de Guillermo Lazo, sacar investigaciones y decir, este tipo es un corrupto, este tipo sabía que sus familiares estaban ahí, este tipo sabía que había gente que estaba manipulando y aprovechándose del dinero público, este tipo sabía que estaban allá adentro vendiendo al mejor postor las empresas públicas. Este tipo lo sabía y no hizo nada y después se hace el gran demócrata y llegó a la asamblea a decir que no mira, la voy a disolver, voy a llamar a muerte cruzada. Y eso lo sabía Fernando Villavilla. Vicencio, dijo, en un momentito nada más tiene que llamar a muerte cruzada para salvar a Guillermo Lazo, un tipo que siempre quiso salvar a Guillermo Lazo, recuérdenlo antes de su muerte, como siempre quiso salvar a Guillermo Lazo. Y Guillermo Lazo tenía que responderle al país y nunca respondió, nunca respondió. Y ahí está Guillermo Lazo poniendo dinero para su partido. Poniendo dinero para nuevos candidatos, ¿con qué cara van a decir que ellos son la nueva, los outsiders? ¿Con qué cara? Y eso por el lado de Guillermo Lazo y voy para el otro, la descarada de María Paula Romo, saca ojos, violenta, esa que dice ser feminista y lo primero que hizo fue sacarle ojo a todo el mundo, esa que dice ser feminista y estaba al frente de la Policía Nacional sabiendo que la Policía Nacional es una de las instituciones más violentas, misóginas y machistas que hay, esa María Paula Romo que quería poner a Patricio Carrillo, el que estuvo delante del evento tan trágico del asesinato, de María Belén Bernal diciendo de todo y culpando a María Belén Bernal y a Elizabeth Palo, su madre, esa María Paula Romo que también es parte de todo el Troll Center. Y te juro que ya no tengo miedo de decir las cosas porque ya llega un momento en donde ya, 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 ya. Ya no se puede, no se puede ser tibio, no, mejor no me meto, no, si sí hay que decir las cosas. María Paula Romo, su, la compañía de María Paula Romo, las amiguitas feministas de María Paula Romo, que cuando sacaron información en mi contra estuvieron todas dispuestas a, a reproducirla. Voy a hablar de María Paula Romo, señora, ojalá algún día tenga tiempo de volver a entrevistarla, yo la entrevisté una vez, volver a entrevistarla y preguntarle con qué cara dices tú que vas a salvar el país, con qué cara si tus asambleístas se vendieron y después salieron con el tiro en la culata. Ya ya no tienes ni siquiera asambleísta, con qué cara viene Henry Cucalón a decir que él en su gobierno va a decir la verdad, cuando tenía un extorsionador como Fernando Villavicencio, eh, Villavicencio siendo parte de Construye, cuando tiene un extorsionador que fue candidato presidencial como Cristian Zurita siendo parte de Construye con el aval de María Paula Romo, cuando tiene un Andrea González que ahora se fue para otro partido porque esta señora no tiene ninguna competencia no, no es violencia de género, es la verdad no tiene ninguna competencia para gobernar ahora tratando de escudarse y yéndose a ver qué fuerza valiente con los nombre de Fernando Villavicencio, ni fuerza ni valiente, extorsionadores que es lo que son, calladitas están. María Paula Romo, Henry Cucalón y todos los que hacen parte de ese partido bochornoso. ¿Con qué cara le dicen a la gente que ustedes van a salvar la patria? Ay, porque está muerto Fernando Villavicencio. ¿Y cuál es el problema? Ahí está. Ah, no, porque está muerto, mejor no hablemos de Fernando Villavicencio y sus extorsiones y su delincuencia. No, mejor no, porque no puede defenderse. Ustedes no pueden defenderse. Sí, literalmente Fernando Villavicencio no puede defenderse. ¿Cómo lo haría? Me imagino también recibiendo plata de otra gente. No lo sé. Mejor ni hablemos de los muertitos. Mejor ni hablemos de eso, porque es indignante. Es indignante. ¿Pero ustedes cómo se defienden? ¿Cómo te defiendes, María Paula Romo? ¿Cómo te defiendes también, Enrique Cucalón Que he llamado para que vengan a hacer un, para una entrevista aquí. Una entrevista y que nos digan cómo entonces pueden defender su postura y su, y su partido político. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Me entiende? Esa es la situación que tenemos que estar discutiendo. Ya lo dije en la tarde, solo era especie un cierre. Y la otra delincuente es Diana Salazar. ¿Qué pasa con Diana Salazar? ¿Por qué nadie habla de ella? Es calladitos todos porque la quieren defender. Calladitos todos porque no quieren meterse con ella. A mí me recomendaron una vez no meterme con Diana Salazar porque ella no se había metido en mi problema de deportación. Mira, un comino me importa eso. Me importó un comino, yo no soy. No, mejor, si no se mete conmigo, mejor no me meto. No, 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 señores, cuando yo hablo de convicción, hablo de eso. Diana Salazar, la tipa más corrupta, la que ha puesto en una debacle al sistema judicial del Ecuador. Defenderla porque no se mete en mi caso. No se mete en mi caso porque no tiene que meterse, porque eso es ilegal. Porque lo que hizo el gobierno es ilegal. Que me está haciendo favor. No, señora, si me hubiera podido perseguir, me hubiera perseguido, como ha hecho con todos. El Iván Saquisela también, calladito, ¿dónde está? Ese va a tener, vaya, si hubiera un número menos de, bueno, menos uno puede que tenga. Ser, probablemente la mamá diga mejor no, probablemente la familia diga mejor no voto por este ser. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Cloaca de delincuentes, el tufo que tienen no se lo van a poder quitar, vaya, ni con perfume, ni con cloro se lo van a poder quitar. Y vienen otros a decir mejor no tocamos el tema. Cómplices todos de eso que ya lo dije en la tarde. Señores, eh, nos vemos mañana a las 13 horas 30. Muchísimas gracias. Mañana eh, también tendremos a... Eh, a Mauro Andino a Mauro Andino lo tendremos en el programa y otros invitados y estaremos y seguiremos hablando de la situación del país, ya, ya les decimos, eh. nadie se aburre, nadie se aburre señores, aquí hay un tema nuevo cada día y tenemos que seguir discutiendo a todos, gracias por suscribirse ser parte de las membresías y poner los likes, este en vivo sí fue grabado pregrabado, pero eh, seguimos, seguimos haciendo comunicación seguimos sumando suscriptores ya somos 169 mil y al algo más, está creciendo como la espuma. Ojalá lleguemos a los 200 mil pronto. Gracias por eso y sea parte de las membresías para este eh, en vivo exclusivo que tendré con ustedes. Muchísimas gracias a todos por esos comentarios y el super chat que pudieron donar y en la cuenta y todo el apoyo que siempre nos dan. Seguiremos hablando. Ustedes saben que aquí no nos callamos, que hablamos sin miedo y ahora más que nunca. Hablamos sin miedo, ahora más que nunca. Gracias una vez más a todos por conectarse y Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, guayaquil.gov.es. Ya lo saben, nos vemos mañana a las 13 horas 30. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.